Aquel era otro Punta del Este. Supongo que estará debajo de este. Creo que nadie puede imaginarse cómo era si mira lo que es ahora, ¿no? Me crié entre médanos de arena, en la playa, caminando mucho por la playa y sobre las rocas. La mayoría de las casas tenían salida hacia el agua. La tranquilidad de poder dormir con las puertas abiertas, de la simpatía de la gente. Aroma a mar y a pino. Crecimos con Punta del Este y Punta del Este creció con nosotros. Entonces hay algunos lazos que son muy importantes que se llevan dentro, ¿no? Y a veces mi señora me dice, no podés volver atrás, porque hay que ir para adelante, pero la historia de uno que vivió ahí, creo que nunca más se va a volver. Mucha gente trabajó desde lo anónimo hasta los más destacados, pero ha sido una obra conjunta interesante para poder investigar. Porque siempre se habla de Punta del Este, que esto, que lo otro, que las fiestas, que no. Y no, Punta del Este tiene muchísimo. Somos chiquitos al lado del mar. Bueno, antes era difícil. Antes te hacían pagar derecho al piso. No era subirte como ahora, los niños se suben y ya quieren manejar. Antes no, antes tenías que aprender todo, era lindo. Te dejaban hacer timón cuando viaje de repente a la Isla del Lobo, un viaje lejos, ahí sí te dejaban. Pero está, después a medida, con el tiempo, te van dejando de repente atracar, ¿viste? Las boyas, todo eso, entrar al gorriti, a un muelle, es de a poco. Hay que irlo tomando con conciencia, ir aprendiendo, viendo todo, pues de repente el primer día te pensás que es como un auto y viene una ola y te deja arriba un muelle o agarras un cabo en la X. Mi bisabuelo vino de Entre Ríos en un barco de pesca, porque un primo le había dicho que acá en la zona había mucha pesca. Él había cruzado de marinero en un yate que iba para el río y se habían quedado 2 días por un temporal y habían pescado una barbaridad. Entonces él se vino para acá porque estaba muy pobre en el río Uruguay la pesca. Se vino para acá con la lancha, hizo un ranchito que inclusive en uno de los libros que salió de Punta del Este están los dos ranchitos de mi abuelo en un mapa. Bueno, y se casó, tuvo familia, nació mi abuelo y un hermano, que fue el que conocí yo, que era práctico de puerto de Montevideo, porque se fue para Montevideo para no trabajar el mar, y terminó de práctico de puerto en Montevideo. Y el que conocí yo porque venía con los nietos a Punta del Este en verano, siempre el chalet, tenía un chalet a la cuadra de casa, ahí era el chalet de mi tío, y ahí venía a pasar con los nietos. Venía la abuela, la madre de los chicos, y bueno, y ahí fue el que lo conocí yo, al Tata. Ahí se crió mi madre, todos los hermanos de mi madre. Me crié yo, mis hermanos, mis hijos y 2 de mis nietos, en esa esquina, haciendo cruz con el Hotel España. Y con el tiempo no pensaba estar en el mar. Terminé en el mar. Mi abuelo hizo la primera carrera lobo para llevar, tenía lancha. La Isabelita llevaba las provisiones a los faineros lobo y cruzaba los faineros cada 3 meses y volvía, traía a los otros, que le costó la vida precisamente ir a buscar un fainero, porque estaba con gripe en la cama y
estaba, el tiempo estaba mal, llovía, y me golpearon en la puerta, y mi abuelo en la cama le dice a mi abuela, ¿quién era? Y dice, no, no era nadie. No, pero alguien golpeó. Dice uno de los marineros de la prefectura, que vino porque parece ser, dice, que fulano, sé que se llamaba Mario, Mario tenía la hija en Montevideo, una hija sola tenía, 13 años, se estaba muriendo y quería ver el padre antes de morir. Pero el padre estaba de faenero, el lobo. Había que lo buscar al lobo. Y había un temporal. Y mi abuelo estaba con gripe y se levantó. Dice, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a dejar que Mario, que lo conocemos, no vea a la hija. Que esté con la hija, que si la hija está tan mal. Resulta que se levantó de la cama y llamó a los dos hijos, que eran los marineros, y se fue al lobo a buscar a Mario. Lo trajo, pero él vino derecho a la cama con congestión y se murió de eso. Le dio una pulmonía doble y se murió. Tenía 54 años mi abuelo cuando murió. Y la hija se salvó. Yo digo siempre que es el instrumento que buscó Dios para matarlo, ¿no? Él era muy amigo de todos los faeneros, no iba a dejar un faenero así. Por parte de mi madre, alrededor del 1900 ya estaban. La familia de mi padre, que fue mi abuelo, que se dedicó al mar, venía de una isla, él era nacido en una isla, en la década del 30 empezó en Punta del Este. Fue el que comenzó con las excursiones a la isla de Gorriti, isla de Lobo, y en invierno se pescaba. Se hacían las excursiones y en invierno los barcos pescaban. Se empezó pescando así, más o menos alrededor del año 34, 35. Por los cuentos de mi padre, de mi madre, mi bisabuelo alquilaban caballos del otro lado, donde es Eremira ahora. Y por los cuentos de ellos, y lo que recuerdo yo cuando chico, era muy tranquilo, nos conocíamos todos. Siempre Punta del Este tuvo la característica, generaciones atrás, de la tranquilidad, de poder dormir con las puertas abiertas, de la simpatía de la gente. Nosotros los nacidos acá siempre tenemos un momento para ponernos a conversar con alguien. Entonces, eso siempre nos caracterizó. Y los pescadores muy sacrificados a la vida. Mi hermano, por ejemplo, salía a las 7 de la tarde al mar. Venía a las 11, a las 12 de la noche, a veces con pescado, a veces sin nada. Cuando venían con pescado, venían con todos los palangres enredados, había que armar todos los palangres para salir otra vez a la tarde. Encarnarlos a todos, anzuelo por anzuelo, tejer redes. Yo aprendí a tejer redes con mis hermanos, porque seguro les cobraba por tejerles redes, porque mi padre no me daba un peso. Valía 30 centésimos, pero había que tenerlo. Es una responsabilidad, ya, o sea, cuando te dejaban salir, venir a buscar el barco, porque antiguamente el muelle era distinto, los barcos quedaban retirados, entonces había que subir en un bote y había que arrimarlo al muelle, la parte aquella de allá, entonces ya era más difícil. Entonces tenías que subir en un bote, lo prendías, entonces ibas allá, cargabas las herramientas, que ya se encarnaban, los palangres se encarnaban en un cuarto de pesca antiguamente. Entonces los cargabas y ahí salías a la mar. Y a la vuelta lo mismo, se descargaba allá y después se traía al barco. Entonces ya era una responsabilidad eso. Ir aprendiendo, conociendo el barco, las limitaciones y siempre mucho respeto. Porque algo que me enseñaron es que el mar no se le teme, se le respeta. Nunca hay que faltarle respeto. Conocer las limitaciones de uno. Es
hemos perdido varios compañeros. Con el correr de estos años que llevo, ha habido varias tragedias y eso, viste, como con los años como que te va. Uno ya cuando es joven es más imprudente, pero ya con los años te das cuenta, viste, que lo que te decían antes, uno por joven no tomás el consejo, te das cuenta de que, viste, tenés que tomarlo con responsabilidad. Ya aprendí con mis tíos y con mis padres y después también con otra gente que trabajé, que sabía mucho. Acá había italianos que eran muy buenos navegantes, que habían napolitanos, que eran muy buenos navegantes. Entonces vas aprendiendo siempre con todo el mundo y nunca dejas de aprender, ¿viste? El tema de los barcos, el tema de las chalanas en la costa, que es distinto. Acá, ¿viste? Trabajar en la costa es distinto porque tenés la ola para entrar. Entonces, cómo se entra, todo es distinto. Un barco doble proa, que son los barcos como estos, a un barco de popa espejo, que la ola, viste, te lo trabaja distinto. Cuando la mar, un temporal que te agarre de popa, es mucho más fácil de navegar un barco doble proa que un barco de popa espejo, viste. Entonces, son cosas que vas aprendiendo, que no golpee un barco. Un barco, si vos le das siempre, no podés ir como un auto siempre a la misma velocidad. Tenés que ir el día que está feo con el acelerador en la mano, sacando el cambio de repente, ¿viste? Ves una ola muy grande y tenés que sacar de máquina. Si chocás con una ola muy grande es como que choques con un auto contra una pared. Entonces eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Hace unos años unos franceses me dijeron, ¿viste? Que era una persona que como que sentía la navegación. Y sí, con los años te vas dando cuenta, ¿viste? Cómo va un barco, ya ves la ola, cómo se viene formando, cómo la enfrentás, cómo es la caída. O si cortás una ola grande, ves como las filmaciones así, que ves que de repente queda medio barco de afuera. Entonces el golpe, cuando cae, podés romper algo. Entonces vos tenés que acompañarlo, que el barco se deslice sobre un poco la ola. Se ve muchas veces en verano con gente que salen así con la familia y eso, que de arrimarnos en el barco y decirles que vuelvan, pues, y ¿viste? Que no conocen de tiempo, y ¿viste? En verano los vientos se largan en un momento y son intensos, de repente no son de larga duración, pero son intensos, entonces eso te lo va dando la experiencia, ¿viste? Yo respiro aire y es todo marina. Todo lo que sea el mar me motivó, sea porque vengo de gente del mar. Siempre Punta del Este me motivó por el mar. Y yo terminé en el mar. Fíjate que hace 50 años tengo una empresa en el mar. No pensaba nunca terminar en el mar, ¿no? Pero terminé en el mar. Y mi esposo, que también trabajaba en el cine, terminó en el mar también. Por eso te digo, yo no podría vivir en la montaña, a menos que tenga un lago grande al lado. Los edificios más importantes que existían en Punta del Este en ese entonces era el edificio del Faro, que era de 1860, fue la primera construcción de importancia que tuvo Punta del Este. En esta zona era muy peligrosa por el tema de los naufragios.
y se construyó un faro en la isla de Lobos en 1858. Y una vez más, la importancia económica que significó desde la época de la colonia la explotación o la faena de Lobos, que fue tan importante, los concesionarios de La Matanza en 1858 hicieron que el faro dejara de cumplir funciones en la isla de Lobos porque dice que perjudicaba el nacimiento y la crianza de los lobos. Bueno, entonces el faro se muda para Punta del Este. Y ahí se construye por un señor Tomás de Libarona. Se le otorga al que construye el faro una concesión. Era él el que lo explotaba durante 20 años. 20 años después pasó a ser explotado por el Estado. Y todo el que llegaba a Punta del Este necesariamente iba al faro, porque no había otro lugar. Y en el faro se celebraron las primeras misas, en el faro se hicieron las primeras reuniones de vecinos, por decirlo de alguna forma. De ahí surgían las iniciativas. Hay una familia de fareros, los Serra, que son muy recordados, que eran mallorquines, y que trabajó el padre y después el hijo, y después dos hermanos que fueron fareros en Isla de Lobos. Y siempre tuvo un vínculo muy estrecho con Punta del Este y lo representó, fue uno de los íconos de Punta del Este durante mucho tiempo. Y recientemente hemos encontrado un retrato hecho por Blanes Viale de el farero que estaba en una de las páginas del álbum, porque la gente subía y dejaba sus impresiones en el faro. Ese pedazo de papel, por decirlo de alguna forma, terminó en la Dirección de Cultura y estaba en un depósito que lo encontramos recientemente, y es un dibujo a lápiz de Blanes Viale de 1909 de uno de los Serra, ¿no? De Juan Serra. ¿Por qué hemos tenido la suerte hasta ahora de conservar la punta como un patrimonio? Porque hay una comisión de amigos del faro que se han propuesto que aquello no se toque. Yo en mis caminatas diarias salgo y nada me da más placer que caminar por aquella zona, porque para el lado que miro es como si retrocediera en el tiempo 70 años y veo el mismo paisaje. Y eso vale mucho, mucho más que la plata y que todo lo que pueda dar un negocio redituable. Para nosotros, repito, es tema de identidad. Está todo muy relacionado con los sentimientos de la gente, el arraigo que la gente tiene hacia sus cosas y sobre todo la identidad del lugar en que uno vive. Personalmente, lo dije recién, este es mi lugar y entonces estoy dispuesto a defender todo lo que sea importante desde este punto de vista. Al progreso hay que acompañarlo y hay que ayudarlo, pero el progreso también tiene que tener sus limitaciones. Thank you.
el puerto de Maldonado y de Punta del Este fundamentalmente, se inaugura hacia 1887, cuando se construye la aduana y se construye el muelle de madera, el primer muelle de madera del puerto de Punta del Este. Por ahí tenía que entrar y salir todo. Pero no previeron los legisladores, cuando tuvieron en cuenta el presupuesto para hacer la aduana, el actual edificio de la aduana, y el muelle, un camino que uniera el puerto con Maldonado. Entonces se siguió usando el puerto de Las Delicias en Maldonado. A ese puerto empezaron a llegar esas corrientes turísticas, ¿verdad?, incipientes al principio, y empezaron a exigir más servicios. De ahí es que los legisladores de la época, sobre todo el de Maldonado, Juan de Dios de Vicenzi, se dio cuenta de que Punta del Este estaba teniendo un crecimiento irregular y había que de alguna forma reglamentarlo, normatizarlo, dotar al balneario de autoridades que hicieran respetar un poco las ordenanzas edilicias, por ejemplo. Y ahí es que proponen que se cree de crear un pueblo en Punta del Este. Hasta entonces se había habido, como antecedente remoto, un intento en 1829 de crear un pueblo que se llamaba Ituzaingó, por instancia del alcalde de Maldonado, Francisco Aguilar, y no prosperó porque no había plata en ese momento para hacerlo. Estamos hablando de 1829, antes de la jura de la primera constitución patria, ¿verdad? Y el gobierno de la época le contesta a Aguilar, ante esa solicitud, que era muy loable su iniciativa, honrar y recordar a la batalla de Ituzaingó, que había sucedido en 1827, dos años antes, pero que no había, el erario no contaba con dinero para poderlo hacer. Pero la tradición oral siguió designando como Ituzaingó este lugar. Y cuando la ley de creación del pueblo de Punta del Este, que es la 3186, surge en 1907, se plantea nuevamente cuál va a ser el nombre. Pero la mayoría de la gente conocía este paraje como la Punta del Este. Era un accidente geográfico, ¿verdad? Le decían la. Y optan por el nombre más popular, que es Punta del Este. Puerto que fue descubierto por los europeos en 1516, y Díaz de Solís, que fue el primero en llegar a estas costas, por lo menos oficialmente, le puso Nuestra Señora de la Candelaria porque llegó un 2 de febrero de 1516 y el calendario religioso establecía que esa era la festividad de ese momento. Recién se puso operativo en 1887 cuando se construyó ese muelle, que era un muelle de madera. A partir de entonces, la aduana que había funcionado en Maldonado comienza a utilizar ese local como aduana y también empieza a funcionar la Capitanía de Puerto, que era la policía marítima, lo que hoy se convirtió en la prefectura, ¿verdad? Y empiezan a haber cierto movimiento entre el puerto de Punta del Este y el de Las Delicias, que era el puerto que se utilizaba mientras no existió el camino que uniera Maldonado con Punta del Este. El camino recién se construye entre 1910 y 1911, que no es otro que la Rambla Williman, que era un camino de macadán bastante primitivo para lo que hoy nosotros lo ubicamos. Estuve un tiempo sin venir al puerto y lo extrañaba. Se extraña el puerto como era antes. Está lindo, muy lindo ahora, pero uno queda. En la entrada del muelle oficial había un banco. Que uno cuando era chico se sentaban los más viejos, mi abuelo, con el camorrero Clavijo y con otros pescadores viejos, se sentaban ahí a conversar, ¿viste? Y después un director de hidrografía que tuvimos bastante malo. Le rompió el banco para que no se sentaran a conversar ahí abajo, porque le molestaba que
que la gente tomara aire ahí, lo sacó, viste, una cosa de acá, que son las cosas que te duelen, viste, que el progreso, como que sentís, viste, que el progreso nos ha quitado cosas que eran parte de uno, viste, pero bueno, es como todo, hay que adaptarse. Pasa algo y no se va nadie hasta que entra un barco, viste. Antes, cuando éramos menos, también se daba que hubo años que salía uno o dos barcos nada más a pescar, viste. Entonces se daba eso, viste, que hasta que no entraba o te agarraba un temporal y vos veías los autos en la costa haciéndote cambio de luces y todo para que vieras que estaban ahí con uno, viste. Entonces, en ese sentido, hay muy buena camaradería. Hacia 1888 se estableció una empresa de pesquería, fundamentalmente con capitales argentinos y uruguayos, que se dedicó a la pesca a gran escala. Tenía un muy buen equipamiento, artes de pesca, y construyó un local en donde después estuvo construido ese primer hotel, ¿verdad? Ese establecimiento de pesquería dejó de funcionar, a pesar de que era exitosa, por la queja de los concesionarios de la isla de Lobos, que dice que el trajinar de las naves le ahuyentaba las lobadas. Entonces le revoca el gobierno la licencia para poder operar y queda el capataz, que era Pedro Rizzo, a cargo de ese establecimiento, que era un establecimiento de depósito de todas las artes de pesca. En realidad no era algo demasiado ostentoso, pero sí tenía, de acuerdo a las crónicas de la época, 50 varas de ancho por 50 de largo. Entonces, en el año 1889 dijo que él alquilaba, ponía a disposición de los veraneantes cómodas piezas para alquilar, que no eran otras que las habitaciones que habían quedado vacías de esa compañía de pesca. Como a Rizzo le quedaron adeudando salarios, Rizzo se queda con esas construcciones. Y ahí, 1889, surge por primera vez el antecedente más antiguo de la hotelería en Punta del Este. Ya en esa época venía gente a la Punta del Este, pero eran vecinos de San Carlos, de Minas, mismo de Maldonado, que venían y se quejaban de que no había un lugar aparente donde quedarse. Venían en carretas, traían su vaca a tiro para tener leche todos los días, traían gallinas y se quedaban ahí en la misma carreta, abajo de la carreta los hombres y arriba las mujeres, y estaban largo tiempo en la costa pescando, bañándose. Cuando los argentinos y después los montevideanos descubren este lugar tan hermoso, con buenas playas, tan salutífero, como decían ellos, porque en esa misma época los médicos comienzan a aconsejar los baños de mar
como una alternativa para mejorar la salud. Surgen entonces en Europa los grandes hoteles balnearios en Biarritz, en Brighton, en Cannes, donde los europeos buscaban lugares donde pasar sus vacaciones, que eran centros de salud para recuperar, para cargarse de energías. Los argentinos quisieron buscar un lugar semejante en el Río de la Plata, que no implicara un traslado tan grande como irse a Europa, ¿verdad? Y encuentran en Punta del Este ese lugar. Entonces, Rizzo, esas pequeñas habitaciones que tenía, que eran muy precarias, la mujer de Rizzo se llamaba Delfina y cocinaba muy bien, sobre todo la parte de mariscos y de pescados. Rápidamente empieza a ofrecer esas habitaciones, incluso las ofrece en el periódico de Maldonado, que se llamaba El Conciliador, y en un periódico de Minas, que fue donde yo encontré la noticia por primera vez, y después vine al de Maldonado. Obviamente que siempre estaba lleno y empieza a mejorar su establecimiento. Incluso empieza a intermediar, a ser un propagandista de Punta del Este y a conseguir terrenos para la gente que quería construir en Punta del Este, ¿verdad? Él además alternaba, en lo que ofrecía en su hotel, alternaba con paseos a La Barra, paseos a lo de Lucich, paseos en bote a la isla, jornadas de pesca. Como una composición de añoranza, de sentimientos muy encontrados, de deseos, de retorno. Yo lo describiría de esa manera: mi vida antes y mi vida hoy. Es la misma, vivo en el mismo lugar hace 73 años, no iría a ningún otro lugar. Me gusta viajar, conozco, salgo, pero mi lugar en el mundo es Punta del Este. No lo cambiaría absolutamente por nada, ¿no? Yo he tenido la suerte, además, de que por mi profesión, yo he sido maestro y profesor de secundaria durante toda mi vida, los adultos de hoy difícilmente no hayan pasado por mis manos en alguna escuela o en algún liceo. Llegué a tener como alumnos a esa gente y después a sus hijos, porque a la enseñanza le entregué 43 años de mi vida. La señora de Mrac, Matilde Rivero, ella no era maestra, pero le daba lástima y juntaba a los niños del vecindario. Estamos hablando de 1895, 1896. Mi abuela materna me contaba que ella iba a esa escuela con doña Matilde, como le decían, y yo le decía: abuela, ¿tú de qué te acordás? ¿Qué es lo que más te acordás? Y ella lo que más se acordaba era de los refuerzos, de los sándwiches que le preparaba. Surge así la primera instrucción no oficial para esos niños, pero ya te habla de que habían unos cuantos niños. En la calle 5 y 12, frente a la plazoleta, ahí se inauguró una escuela cuya primera maestra fue Ludovica Borrallo, una señora muy conocida acá, de la familia Mesa de Punta del Este. La señora no era maestra, pero no había escuelas y los niños precisaban instrucción, y esa señora tomó a su cargo la tarea de maestra y educó durante 4 o 5 años en su propia casa. Recién en el 1907, unos meses antes de que saliera la ley de creación del pueblo de Punta del Este,
19 de abril de 1907, se instala la escuela pública. Era una escuela rural con una sola maestra a cargo y que contó con una población escolar de 62 niños ese primer año, ¿verdad? Obviamente que mi abuela retomó ahí. Funcionó en un local alquilado. Los propios veraneantes, turistas, hacían beneficios para juntar plata para pagarle el alquiler al local y para que los niños tuvieran sus túnicas y útiles y les donaban. Siempre una suerte de simbiosis entre los turistas y los locales, ¿verdad? Durante muchos años fue la única escuela que hubo en Punta del Este, llevó el número 16 al principio, hasta que cuando se convirtió en una escuela urbana, llevó el número 5. Este edificio fue construido con aporte de los hermanos Lafone, cuyo nombre lleva esta escuela. Los Lafone compraron prácticamente toda la península y cuando lo compraron asumieron el compromiso de que una parte de cada parcela del valor iba a ser volcado en escuelas públicas. Rubén Adornailo, que era un panadero que fundó el Club de Pesca Punta del Este, uno de los primeros, donaba todos los días una bolsa de pan chico. Nosotros decíamos roseta porque era así, y arriba estaba cortada y parecía una rosa. Por eso le decía, la gente de antes le decía roseta. Bueno, le donaba todas las tardes una bolsa de arpillera de roseta y la leche para la merienda de los chicos. Ese olor del pan caliente en la bolsa de arpillera me quedó por años en la nariz, tú sabes, años. A veces me dormía y sentía el olor del pan caliente saliendo de la bolsa. Y bueno, era uno de los recuerdos que me había quedado de la escuela. Y tú sabes que agarramos una roseta y poníamos el vaso para que nos diera la leche. Pero era leche sola, tibia o caliente, pero sola. Entonces mi madre me había dado una botellita con café con azúcar. Entonces yo le echaba eso y tomaba café con leche. Ahí estaba bárbaro. Toda la primaria en esta escuela. Fui durante 9 años maestro de esta escuela y un año, en el 76, ocupé durante unos meses la dirección de la escuela. O sea que la conozco de toda la vida. Es un lugar que me trae los mejores recuerdos. Cada vez que entro acá siento como que retrocedo en el tiempo. Me gusta recorrer la escuela, me gusta ver el movimiento de los niños, ¿no? Creo que nos pasa, por lo menos a mí, a todos los maestros, y a veces pienso, ¿qué daría por estar otra vez al frente de un aula, ¿no? Me agrada mucho estar acá. Era la casa de todos. Acá convivíamos todos, los niños de clase media, de clase más alta, los niños de muy pobres, a los que ayudábamos, y nunca se sintió una diferencia, ni entre compañeros, ni entre el personal docente con los niños. Aquí no habían comedores en esa época, pero en esta escuela se daba la copa de leche. En el último salón de la planta baja, a la hora del recreo, se servía cocoa y pan flauta con dulce de membrillo. Y tomaban la leche todos la tomábamos. Era un espacio como de familia, ¿verdad? Como reunirse con los compañeros. Acá en la escuela hice mis mejores amigos, conservo unos cuantos hasta el día de hoy. Yo recuerdo que veníamos a contraturno también a la escuela, porque siempre había alguna cosa que hacer. Había algún maestro que nos sentábamos acá en el suelo y hacíamos. Yo me acuerdo haber hecho los mapas, la escuela estaba, le faltaban mapas, entonces con los que daba el consejo de primaria, con papel de calco, los niños los calcaban, trabajos de equipo fantásticos, y los pintaban del lado de atrás.
sobre todo los que hacían división política, ¿no? Y después alguna carpintería siempre donaba las varillitas y eso, y llegamos a tener una mapoteca casera, ¿no? Y no, no importaba venir a contraturno, era bueno, era lindo. Y una cosa que era, que hoy tampoco se ve, nos permitían cerrar la calle, la 23, para los recreos de la escuela. Un ratito antes de la hora del recreo, dos niños de sexto salían, ponían una barrera acá en Gorlero y otra barrera en la calle 24. Y nadie podía transitar. Entonces teníamos el patio de la escuela más la calle más la plaza. Punta del Este tuvo muchas vicisitudes jurídicas o dominiales, por decirlo de alguna forma. Durante la Guerra Grande, Punta del Este fue vendida, no había nada en esa época, estamos hablando de 1850 y pico, 52, Punta del Este no existía y los hermanos, dos hermanos, medios hermanos ingleses, Samuel y Alejandro Lafone, le compran al gobierno de la defensa Punta del Este, pagan 1.500 patacones, iban a construir y construyeron saladeros en el lugar que se llama Las Salinas. Por eso es que la punta de Punta del Este se conoce como Las Salinas, por lo menos entre los viejos residentes de acá. Y se obligan a construir un pueblo en Punta del Este. Los planos de la agrimensura están hechos recién en 1889 y se comprometieron los Lafones frente al Estado a que de cada manzana ellos se quedaban con un tercio, el otro tercio era para el Estado y el resto era para las escuelas de primeras letras del departamento. Era muy difícil en los primeros años de Punta del Este conseguir terrenos. Recién en 1940 los terrenos que habían sido donados para instrucción pública salen de la indivisión, se venden y con el producido de esos terrenos se hace la escuela de Punta del Este, una escuela en San Carlos y otra escuela en Piriápolis. La hotelería es una de las columnas vertebrales del turismo, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos. Las comunicaciones, el transporte y la hotelería era fundamental. Fíjate que para construir ese hotel que yo te decía en 1907, Punta del Este no tenía electricidad. La electricidad llega recién en 1916. Y el agua corriente lo mismo. Hubo que, de donde hoy está el Conrad, ahí había el Conrad del Enjoy, había una cañada. Esa cañada se entubó y se llevó el agua hasta el hotel y después se hizo una extensión hasta la plaza de los artesanos, la Plaza Artigas, para que los vecinos, había una canilla surtidora de agua, pudieran sacar agua ahí. Y la electricidad la solucionaron trayendo un gran dínamo de 8 toneladas que instalaron al lado del hotel para darle, el dínamo era como una pila gigante, para darle electricidad al hotel. Pero toda la vajilla, el mobiliario se encargó a Europa
lograron tener un hotel de primer nivel, tenía más de un restaurante, sala de baile, biblioteca, salón para fumar, peluquería. Era un verdadero hotel balneario, tenía canchas de tenis, tenía jardines. Habían dos hoteles en ese entonces, que era el de Pedro Risso, que había mejorado notoriamente sus instalaciones, y estaba el Biarritz. Ahí ya había gente que había construido sus residencias de veraneo. Le decía a la prensa de la época, palacetes. Comienzan ahí un matrimonio francés, Émile y Jean Mulia. Ella era Jean Mulia y él era Émile Pitot. Después era el matrimonio Pitot, de los cuales solamente se recuerda a Madame Pitot. Pero el marido, que era un poco mayor que ella, fue el que impulsó la construcción del British House. Era también un establecimiento destinado a un nicho de mercado que era muy abundante en el Río de la Plata, que eran los ingleses y los norteamericanos, que habían venido, estaban en el Río de la Plata, estaban en Buenos Aires, estaban en Montevideo, al frente de las grandes empresas como el ferrocarril, la empresa de gas, las aguas corrientes, ¿verdad? Todas esas empresas que necesitaban apoyos extranjeros. Y ellos empezaron a venir y optaban por ese establecimiento, que tenía una etiqueta también muy, muy rigurosa, cocinaba muy bien Madame Pitot, y le encargan este matrimonio a un arquitecto francés que era muy destacado en Buenos Aires, que se llamaba Lemonnier, Eduardo Lemonnier, que le construyera su hotel, ¿verdad? Ese hotel, una de las ventajas o beneficios que le ofrecía a los turistas era que tenía un coche que los iba a buscar a la estación de Maldonado, porque coincidió la inauguración del hotel con la llegada del ferrocarril a Maldonado. Mira, vine cuando tenía 6 años, con mi madre y mi padre, mi gobernante inglesa, en una casa de piedra que estaba frente al hotel de Madame Pitot, que fue una mujer fantástica. Mi primer recuerdo de Punta del Este es ese. Yo yendo a la playa con el baldecito y veía las famosas canastas con empanadas que repartían por la playa. Era una mujer bajita, siempre la vi vestida de negro, de un conversar suave, con acento siempre, un acento raro. Ahora me doy cuenta que era francés. Ahí se convirtieron en célebres las empanadas que hacía Madame Pitot. Hasta el día de hoy ha llegado su fama y ella las hacía, había una suerte de kiosco sobre la playa donde las vendía, y también algunos niños, algunos jóvenes, las vendían en canastas en la playa, ¿verdad? Madame Pitot hizo mucho por Punta del Este. Madame Pitot pasó casa por casa buscando señoras que durante la guerra que tejieran, porque ella compraba la lana, y todos los sábados nos reuníamos en la Cigale, arriba un salón grande que había, un comedor, nos reuníamos las señoras, las personas mayores, a tejer. Yo tejía bufanda porque no sabía hacer forma, hacía bufanda. Ella venía y las medía, tenía que ser más larga que esta, para los aviadores franceses.
las madres, mujeres hacían, las mayores hacían bufandas, gorros y guantes y medias de lana. Y ella todas las mandaba para Francia, para los aviadores franceses. Y la bufanda, que sí que no sé dónde habrá tocado mi bufanda. Yo me acuerdo que éramos 3 o 4 niñas nomás que tejíamos. Y ella pasaba con 1 metro, tenía que tener 1 metro ideal. No me acuerdo si era 1,20 m, eso no me acuerdo. Si era 1,10 m o 1,20 m. Nos daba el té a todos, con empanadas hechas por ella, que eran famosas, masitas, todo hecho ahí en la cocina de ellas, ¿no? Crecimos con Punta del Este, y Punta del Este creció con nosotros. Entonces hay algunos lazos que son muy importantes que se llevan dentro, ¿no? Como la satisfacción que tengo hoy yo de estar con ustedes y poder hablar de lo vivido. Hacia 1911 se habían establecido los hermanos Sader en Punta del Este, provenientes del Líbano junto con su padre. Primero lo habían hecho en pan de azúcar. Vinieron en 1911 a vender sus productos y se dieron cuenta que se tenían que quedar acá y se quedaron. Y abrieron una suerte de pulpería, un almacén de ramos generales en plena península también, porque era el centro de la ciudad. Ahora, a diferencia de otros establecimientos, ellos se encargaban de proveer de todo lo que necesitabas para la temporada y también empezaron a intermediar en la administración, porque cuando se iban los veraneantes y dejaban sus casas cerradas durante tantos meses, les pedían que le pagaran los servicios, que le cuidaran, y ahí empezaron a intermediar y se convirtieron después en los primeros operadores inmobiliarios del balneario, ¿verdad? Esto era muy familiar, inclusive con el turismo, no había diferencia. Lo vivido fue del 40, no, en el 40 nací, vamos a ponerle 10 años más, del 50 en adelante, y tengo muchos recuerdos. Y esto era muy, muy, muy familiar, inclusive todos los vecinos que inclusive quedan descendientes acá en la zona. Más bien que yo diría era una familia grande, ¿no? Era como que en verano se trabajaba, en invierno se estudiaba. Lo teníamos incorporado, no tenían que mandarnos a trabajar. La parte del almacén no dejaba de ser un almacén de una pulpería prácticamente, porque me acuerdo que se vendían cosas sueltas, la hierba, el azúcar, teníamos los cajones, aquello con la tapa, la cuchara, la bananza, y envolvíamos en papel las trazas. También vendíamos cosas para la escuela, cartulinas, cuadernos, lápices. Era como la tienda inglesa, salvando la distancia. También había de todo, porque había ropa para hombres, para mujeres, trajes de baño, por supuesto, muchas cosas de playa. También tuvimos en la parte del comercio del almacén sombrillas, esterillas. Mi mamá con una señora que era costurera hacían unos
eran de tela de toalla o bueno, para ponerse en la cabeza cuando salían del agua, y lo hacían acá, ¿no? O sea, con la máquina de coser, y la gente les pedía cosas y se las hacían. Fue muy, muy, muy folclórico, muy pintoresco, ¿no? Y de ahí se empezó a trabajar de una manera muy especial cuando las economías eran más sólidas. Se vendía al turista, se le vendía a pagar a fin de temporada. Si había una libreta, la gente mandaba a buscar, ahí se anotaba, se salía a repartir con una bicicleta de reparto, una camioneta, que yo alcancé a hacerlo eso, a trabajar con una de las camionetas y ya se empezó a agrandar, ya íbamos más lejos, digamos. Ya Casa Sader se empezó a convertir en un comercio de para la gente del pueblo, empezó el turismo, y de ahí se fue evolucionando y agrandándose a la manera de aquellos tiempos, ¿no? O sea, más que empleados eran familia. Inclusive hubo algunos empleados que vivieron acá en Casa Sader. Creo que hoy lo nombré a Pérez, que estaba en la inmobiliaria. Pérez era de Maldonado, oriundo de Maldonado, y la señora Hernández también, oriunda de Maldonado. Después tuvimos a Pedro Ramos, que tuvo 48 años con nosotros. O sea, todo el trabajo de su vida lo hizo con la familia, porque cuando cerramos el comercio y eso, estuvo trabajando hasta en la inmobiliaria. Sí, era el personal, pero éramos como de la familia, porque me acuerdo y me contaron y todo, que en el comercio habían vidrieras a la calle, por supuesto, eran cerradas, y que cuando yo era chico, a mí me dejaban con las empleadas de la tienda y me metían en una vidriera ahí, así me podían cuidar. O sea que todo lo que me acuerdo, no puedo decir que había una diferencia. Tenían gran afinidad con nuestros padres y viceversa. Y de ahí nosotros nos acostumbramos a eso, digamos, a tener esa convivencia tan linda, ¿no? También Juan Magín Gutiérrez, que la señora era encargada de un chalet 3 cuadras más adelante, que también trabajó acá, y muchos, tuvo Rubón Grossi, gente de toda la vida, de Los Santos, uno de los de Los Santos, que tenía la bicicletería. No sé si ustedes tienen claro que Pocho de Los Santos fue campeón de ciclismo, bueno. Algunos de San Carlos, mucha gente de San Carlos vino a trabajar a Punta del Este. No sé qué pasó, mucha gente por acá. Hay un personaje del cual también se habla poco, que es de César Sader. César Sader tenía en el hotel, digamos, el futuro hotel, se llamaba La Cueva. Era un librero, digamos, fantástico. Los libros que tenía, yo era chica, me acuerdo que iba, porque tenías el olor del cuero de Rusia de los libros. Y ahí iban personas que venían de muchos lugares del mundo, porque era un coleccionista extraordinario. Otra historia, por ejemplo, que no es demasiado, de la cual no se habla tanto. O sea, era un foco de cultura brutal. La Casa Sader se había convertido en un lugar de encuentro y la gente venía a tomar. O sea,
y les encantaba sentarse en los cajones y bueno, y ahí tomaban sus whisky en los cajones de origen, el gin, esto, lo otro. Y después, queriendo mejorar las cosas, se hizo, nosotros todavía no éramos tan grandes, entre el almacén y lo que terminó siendo la inmobiliaria en este edificio, se hizo un bar nuevo, con un patiecito muy lindo, con una palmera. Ese no anduvo. No anduvo cuando se le dio forma y se le dio ya que era un bar, no. La gente quería lo que se había terminado. En 1911 surge otro hotel que también fue muy importante, que fue el Gran Hotel España, de Joaquín García, que era un español que había hecho mucho dinero en Montevideo. Construyó su hotel en 1911, que después lo amplía en 1913. También un hotel que ofrecía muchos servicios, ¿no? Como pasa ahora en la actualidad, Punta del Este es una ciudad con altibajos, con crisis. En una de esas crisis, en el año 58, que cortaron el turismo desde Argentina hacia Uruguay, cuando el gobierno de Perón, mis padres tuvieron la oportunidad, gracias a esa crisis, de comprar el Hotel España y se mudaron desde Minas, se mudaron a Punta del Este. Y un par de años después, en el año 60, nací yo en la esquina de la calle 9, esquina 10. Cuando yo nací, mis padres le tuvieron que pedir la camioneta al vecino de enfrente, que era el que ellos le habían comprado el hotel, que tenía un hotel en esta esquina, que era el Hotel Ocean, Beira, era la familia, para llevar a mi madre a San Carlos, a la casa de la partera, porque en todo Punta del Este no había un sanatorio. Le estoy hablando de los años 60, o sea, la evolución. Después se disparó y fue realmente para mí es un blink, un abrir y cerrar de ojos hasta llegar al Punta del Este de lo que soy. Se trabajaba todo el verano, con lo que se trabajaba en verano se llegaba hasta julio-agosto, en julio-agosto se empezaron a hacer los vales en los bancos para reposicionarse para esperar la temporada, y era un poco la vida normal de todos, porque lo mismo le pasaba, en el caso mío vivía dentro de un hotel, pero los compañeros míos, yo tenía el hijo del zapatero que vivía acá enfrente, el hijo del de la fiambrería, la granja, que vivía enfrente de acá también, la gente del puerto, los pescadores, un compañero que murió en un barco de pesca, en una madrugada, en un temporal. Era una vida de pueblo en un lugar que después en verano se transformaba en un lugar internacional donde convivíamos en un determinado momento con los hijos de personalidades argentinas que nosotros ni sabíamos quiénes eran, pero que
dependían de nosotros para conocer el verdadero Punta del Este. Estas son parte de las postales que se vendían en el hotel antiguamente y que hoy les llamaba tanto la atención a ustedes. Para que tengas una idea, esto es la parada 3, donde en la actualidad está el Enjoy, el Conrad, que era la aguada que aún hoy, a pesar de estar canalizada, sale hacia la playa, al lado del muelle, frente al Lobo, digamos, donde iban las lavanderas a lavar con agua dulce toda la ropa de Punta del Este. Para tener otra perspectiva de antigüedad, esto es tomado desde la zona donde estamos nosotros, en la península, hacia la bahía de Playa Mansa. Entonces, esto acá son las paradas, la parada 1, este es el puerto en la actualidad. Acá se ve en Punta del Este, en la península, donde está el Democrático, había vacas de donde se sacaba la leche. Esto estamos hablando del 1900. Básicamente, la entrada del hotel era sobre calle 10, o sea, quedaba 18 Río Negro. Era la ubicación del hotel, calle 9, esquina 10, esta es la 9. Estas son todas habitaciones, la entrada. En la época que se hizo el hotel, se hizo pensando que tenía que tener agua potable propia, entonces tenía un tanque de agua similar a los de Ose, atrás, que era un tanque de agua como de un pueblo, como el de Soca, del mismo tamaño. Tenías que tener energía eléctrica propia. Entonces tenía una casa gigante con un generador diésel enorme de grande, que era el que abastecía de luz eléctrica al hotel. Al tener esos servicios básicos, ya habilitaba que el negocio se fuera expandiendo hacia otros rubros. Entonces, en el entorno del hotel, que había necesitado eso, ya que tengo el agua, ya que tengo, se envasaba el agua potable que salía del manantial que había debajo del hotel, en sifones, y se vendía al resto de los restaurantes y a casas de familia en Punta del Este. Si no, había que ir a la parada 8 a buscar el agua potable, que era en el único lugar donde salía agua potable. Ya que tenía luz eléctrica y era el único lugar que tenía el generador, podía funcionar más horas durante la noche, con lo cual el restaurante abrió el bar con salón de baile y el Biógrafo, el primer cine, que no era un cine como el que nosotros tenemos en la cabeza, tipo un café concert, era con mesas donde la gente aprovechaba para tomar o picar algo, tomar un clericó con mejillones, mirando una película. Estas eran las fotos que se hacían para darle a los pasajeros de las cenas del restaurante. Eran cenas buffet. Este es uno de los cocineros que venía a hacer la cocina, a hacer la temporada en Punta del Este, Don Juan. Estas eran las botellas de champagne gigantes que se abrían, se descorchaban solamente en eventos especiales, Navidad, fin de año, carnaval, pero siempre estaban como decoración. Esta foto en color es igual de antigua, pero es una Polaroid que está mantenida, por eso que tiene el color todavía bastante intacto, pero se ve la entrada. Esta foto es muy interesante porque está mi viejo con Beiras, que fue el que le compró el hotel. Lo que les comentaba hoy, el tema de los grupos.
era la viña de los jóvenes como ustedes, era el Hotel España, porque venían todas las egresadas de Argentina en su viaje de egresadas, venían al hotel. Algunas fotos de las cenas del restaurante, el buffet. Algunas personas, espero que no se me ofendan, no sé si existirán, de las fotos estas antiguas. Este era un repostero del hotel. Era como una L al restaurante. Hacia este lado venía el salón comedor. Esta era la parte del bar. Las sillas eran diferentes. Estas eran las que nosotros le hicimos las sillas vienesas redondas, pero que también eran traídas de Viena. Pero en realidad las sillas lindas eran las del restaurante, que eran vienesas cuadradas, tarugadas en madera, muy lindas sillas. Y había una tarima donde estaba la orquesta y en este sector era donde se servía el desayuno. Otros grupos de egresadas, que todas se sacaban las fotos en la puerta del hotel, como se hace hoy, y se daban las fotos para distribución entre todos los pasajeros del grupo. Esta es de cómo se armaban las mesas. El postre este era un postre característico del hotel, que es un omelette surprise, que se flambeaba en el momento cuando se servía. Era muy, muy, muy típico. Las fotos de las mesas. Son comensales del hotel. Y esta foto, que me gusta mucho porque en esta foto vemos a los socios. Mi padre, mi padrino, que eran los dueños del hotel, con el chef y los subchefs, el chef, el subchef y el repostero, que trabajaban todo el verano. Para que tengan una idea de que a veces se piensa de que los cruceros son algo de la etapa moderna de Punta del Este, esta gente venía en el Costa, en el barco Costa. La única diferencia importante que había era que la gente local podía subir a los barcos a comprar los free shop de los barcos. Estaban muy buenos, la gente estaba acostumbrada a hacerlo. Como un establecimiento que formó parte de la historia de Punta del Este desde sus inicios, prácticamente en la industria turística, desde los 1900, acompañó la evolución hasta que vino la luz, hasta que vino el agua a Punta del Este, acompañó la evolución de salir a comercializar al exterior, acompañó la evolución de los grandes congresos, recibiendo la gente que vino a los congresos, desde el famoso discurso del Che Guevara en Punta del Este, al congreso del BID, al congreso de, el primer congreso de la policía de Interpol que se hizo en Latinoamérica, todos pasaban por estos hoteles. Los hoteles permitieron ese empuje, ese crecimiento. Mi abuelo materno vino a trabajar de mozo en el España y después conoció a mi abuela y se casó, era español. O sea, mucha gente, muchas familias trabajadoras que vinieron a Punta del Este buscando su crecimiento y después se quedaron, ¿no? O sea, el impulso fue grande en ese sentido.
Marisconeda surge de un proyecto de él con mi abuela, Manuela González. Ella gallega, el vasco, o sea, una fusión media interesante. Abrieron Marisconea, como te decía, con productos en su momento, con los productos que habían acá, que eran mejillones, almejas, que salían en todo lo que es la costa, de todo Maldonado y Rocha, pescados. Y acá entra a jugar también otra familia que es el segundo apellido nuestro, que es Iturria. O sea, vino Basilio Iturria, se novió y se casó con César. Y después mi mamá, Luisa, que se había quedado en España, vino al Uruguay cuando las cosas en España estaban muy complicadas también, y se novió con mi papá. Entonces eso se concreta en que son dos hermanos Sader casados con dos hermanas Iturria, que a la vez eran hermanas de Asensio Iturria, quien fue que hizo Marisconea, el restaurante que tuvo muy conocido en su época. También de la mano de emigrantes, Marisconea, un establecimiento clásico donde ofrecían sobre todo comidas de mar muy bien elaboradas, de mucha calidad. Y esto surge de la mano de un matrimonio de Asensio Iturria y su esposa Manuela, que ellos habían trabajado como cocineros en el Yacht Club y deciden en el año 44 poner su propio establecimiento. Construyen sobre la parte de La Brava, en la calle 26, una casa tipo normando, como eran las casas vascas, muy sólida. El proyecto que tenía era tener un restaurante o una taberna con mejillones, criaban como se crían allá, ¿no? Entonces sé que estuvo un tiempo estudiando lo que es las mareas y en dónde era la zona más conveniente para el proyecto, y resultó que era del lado de la Isla de Lobos. Fue por eso que se instaló allá en la calle 21 y la 26 ahora. Y abajo estaba la carpintería del Yacht Club, a dos cuadras para abajo, donde está el yate ahora, donde arreglaban los barcos. Ahí se construyó un barco que lo mandó a hacer mi tío, Asensio Iturria, que se llamó el Molusco. O sea, ese barco, mi tío consiguió autorización e hizo unas estrellas de hormigón de una altura de, digamos, un metro y algo, con 5 caras, y pidió permiso al Ministerio de Agronomía y Pesca, creo que era una cosa así, y las puso en la isla de Gorriti, alrededor de la isla de Gorriti. Ahí se criaban los mejillones. Aprovechaban para tener un vivero de mejillones y de todos los mariscos para poderlos consumir frescos, ¿verdad? Es una piscina donde tenía entrada dos canales, uno de entrada y otro de salida, para que el agua circulara, el agua salada, y esté siempre rotando, y ahí mantenían vivos en canastos de mimbre los mejillones y las almejas. Y las almejas azules se purgaban, pues la almeja vive abajo de la arena, ¿verdad? Se purgaba para que eliminara toda la arena del organismo. Siempre destacan a mi tía Juanita, por ejemplo, porque claro, era la primera persona que veían. Estaban las hermanas acá, que también eran emprendedoras. Después vinieron unos primos que también tenían comercio en la zona. O sea, como que se armó un circuito de gente emprendedora, ¿no? Y la mayoría de la gente que trabajaba ahí trabajó durante mínimo 20 años. O sea, como que hicieron su vida ahí adentro. Se lo trataba como si fuera un miembro de la familia. Digo, generalmente
en lo que era la parte del salón, arrancaban atrás de la barra, por decir algo, lavando copas y sirviendo, y como que a medida que pasaban los años iban ascendiendo, entonces pasaban al salón, pasaban lo mismo en la cocina, digo, había un encargado de la piscina, después tenías dos cocineros. Gente, al cliente que iba allá le gusta entrar a un lugar y sentirse en su casa, ¿no? Lo lleva a una época. Mismo te dicen cuando se sientan en la mesa y terminan de comer, como que lo trasladó a un periodo de su vida que, no sé, le trajo recuerdos, ¿no? La comida, el lugar, te lleva. Y ellos también contribuyeron muchísimo a ese desarrollo, a ofrecer una gastronomía de alta calidad a los turistas. Y yo me siento bien y súper orgullosa, ¿no? Es parte de la historia de Punta del Este, me parece. Va a quedar en el recuerdo. En 1933 surge para los lugareños, para los locales, un club social y recreativo. Era un club como había en todos los pueblos y las ciudades del interior, sobre todo, de la República, que nucleaba a los vecinos y que, independientemente de que tenía actividades deportivas, como el fútbol principalmente, las bochas, la pesca en esta zona, se hacían reuniones sociales, porque los lugareños no accedían a los mismos lugares que los turistas, ¿verdad? Y tenían, entre temporada y temporada, 9 meses que soportar el invierno acá y querían tener sus propias actividades. Las reuniones del Centro Cultural, que era donde íbamos, los domingos se reunía toda la familia, habían baile para jovencitos, íbamos disfrazados. En San Juan se hacían cédulas, se ponía el nombre del chico que te gustaba, iba una bolsa. Otra ponía el chico que te gustaba y ponía la bolsa. Y después, a cierta hora, ibas, metías la mano y sacabas uno. Pero nunca era el que te gustaba. Siempre sacabas cualquiera. A mí una vez me tocó un gordo que no lo podía ver. No me gustaba, seguro no sé por qué, siempre estaba de fantasioso. Pero resulta que una amiga mía le gustaba, que sí que le cambié a mi amiga el gordo por el de ella, que tampoco me gustaba. Pero por lo menos era más pasable. En el Centro Cultural Democrático, Club Punta del Este, ahí todo el invierno era escuela número 5, hacer los deberes y el democrático. No hubo generación en Punta del Este que no bailara el pericón en ese club. Todas las generaciones de puntaesteños, los 25 de agosto, bailamos una vez en nuestra vida el pericón nacional. Me gustaba bailar, pero bailaba en casa sola. Yo le enseñé a bailar el tango a mi hermano mayor, sin saber bailar el tango, viéndolo bailar.
Y mi hermano después fue uno de los mejores bailarines de tango, porque él lo mejoró, seguro, porque él iba a los bailes, mejoró. Pero te digo que yo, por ejemplo, no me gustaban los bailes. Mi madre iba con una prima mía que le gustaba el baile. La llevaba a ella para acompañarla y yo me quedaba con mi abuela. Porque no me gustaba ir a los bailes. No eran como los de ahora, ahora son más divertidos, parece. Surge de esa forma un club local que los nuclea y estaba conformado por los vecinos de Punta del Este. El primer presidente fue Venceslao Hernández, que era un constructor, y el secretario era Joaquín Míguez, hijo de José Míguez. Y empezaron a hacer bailes, recibos bailables, como le decían, donde concurría toda la familia, el baile de la primavera. Un club que logró incluso trascender deportivamente a través de un cuadro de fútbol que se llamó Atlético Punta del Este, ¿verdad? Y que los lugareños lo recuerdan con mucho cariño porque eran ahí donde se hacían sus presentaciones en sociedad. Y estaba ubicado en la calle 10. La Fragata se dice que empezó con los años 30. Había un bar ahí. La Pensión Colón. Y ahí se empezó a juntar la gente. Eso era una pensión. Y empezaron a ir de la playa a juntarse a bailar. A juntarse. Y dicho ya de paso que al señor Salazar se le empezó a gustar para traer orquesta. En 1932, Pancho Salazar, Francisco Salazar, en realidad era hijo de españoles, cubano, pero terminan radicándose acá en la zona de San Carlos, establece un bar que se llamó Bar y Pensión Colón, donde hoy está construido el Hotel Puerto, también sobre el puerto de Punta del Este. A los porteños los sedujo por alguna razón y lo pusieron de moda. Tan es así que en el año 37 se hace una fiesta que es memorable. La gente asociaba a Punta del Este, y eso es muy bueno que todavía lo hagan, a que no había un ambiente tan estructurado como en otros lugares. Si bien habían hoteles donde todavía se exigía la etiqueta para cenar, estaban esos otros lugares que eran un poco más relajados, ¿no? Y ahí surge la Fragata. Primero era bar y hotel y pensión Colón, después se llamó el Tigre. Y al final, por una fragata se ve que estuvo en el puerto, los propios usuarios y clientes le empezaron a llamar la Fragata. Y Salazar, que se había asociado a Juanito Domínguez, que era también un español, que era un dandy verdaderamente y que después tuvo el restaurante El Sargo en el Nogaró, deciden cambiar el emplazamiento y se establecen sobre la avenida Gorlero. Y ahí construyen ese local que hasta el día de hoy tiene una fragata en su fachada y pasa a ser un lugar, un centro de diversión muy importante, ¿verdad? Yo vine de Durazno cuando tenía 17 años y empecé con David Tejido cuando era Oasis. En el año 79 vine a lavar vasos, como
Antes no existía la maquinita, había que lavar vaso a mano. Y ahí tuve 2 años, hasta el año 82, que fuimos para la fragata, ¿no? Se asoció con el señor Salazar, él lo habían desalojado y la fragata no funcionaba bien, entonces se fusionaron y empezamos a vivir una nueva vida en la fragata, que fue muy, muy buen negocio. La fragata éramos 15 mozos para arrancar, en verano, ¿no? Sí, 15 mozos y éramos unas 50 personas entre todos, los dos turnos. La fragata se trabajaba mucho, inclusive de 8 a 2 de la mañana en invierno y en verano a las 24 horas, desde el 15 de diciembre, en aquellos años, hasta el 15 de marzo. Si enganchaba a turismo enseguida, ya seguíamos hasta el domingo de Pascua trabajando a las 24 horas. La verdad que con David, él me decía que yo era como Semete era aquella entera compañía de cardiología que había acá, porque él me llamaba y yo siempre estaba, ¿no? Y David, la verdad que para mí fue todo, porque yo vine gurichico allá con 90 pesos de Durazno y, para decirte una idea, traje 90 pesos en el bolsillo y la pensión me salía 500. Así que... Cuando me fijó el sueldo, para lavar vaso era de 3.000 pesos, me acuerdo en aquella época. Y como yo no le rompía nada, era un lavacopa para lavar vaso, ya ahí me dio el primer batacazo ahí. Me aumentó 1.000 pesos más. Ya gané 4. Y no solo que lo conquisté con eso, sino que me dejó para trabajar en invierno. Que yo tenía 17 años y pensaba volver a Durazno a seguir estudiando. Y me quedé. Seguí lavando vasos ahí todo ese invierno y así me aprendí a la máquina café, ya en el segundo año café. Después fui cotelero, planchero, hasta me ascendió de mozo. Y siempre fui con Yuyo, un mozo bastante mayor, que fuimos como los cabecillas de India ahí de la fragata. Vámonos. Hay un momento que estuvo muy mal la fragata, que hay ese hundimiento de la fragata, porque toda la vida hubo problemas con la Argentina. En el año 1948 al 1952 la fragata tuvo que cerrar porque el señor Domingo Perón se le antojó cerrar la frontera. Entonces no entraba nadie, no venía nadie y entonces al no venir nadie la fragata no tenía gente. Entonces algún argentino que se escapaba por la frontera brasilera podía venir. Esta foto es de uno de los capos que estuvo en la fragata trabajando, que ahora el señor tiene el restaurante El Ciclista, el Cate Gutiérrez, que también fue muy encargado de la fragata y uno de los que trabajó antes de David, pero él era encargado. Y bueno, fueron perfiles, como te dice, un nombre de trabajo, David, ahí que fue la que le levantó la fragata. Y David trajo a la fragata, le inventó, le metió pescado, que faltaban platos, y todos los platos que hacían en la base fueron para la fragata, y ahí fue que la fusión del nombre y el servicio y todo lo que fuimos para allí fue que la fragata se hizo un restaurante de primera línea. Desde vender pizza, de vender sándwiches, de vender chivito, de vender pescado, de vender todo. Y mucha gente que se dedicaba y compraba las picaditas que le llamábamos, ¿no? Le llamaban picaditas de 12 platitos, con mejillones, con salame, no sé. Y salía Negroni, salía Campari, salía... De todo salía. En la fragata vendíamos mucho jugo. Durazno y naranja, banana y leche. Y cafetería también se vendía mucho de mañana, ¿no? Era buena. Todas las 24 horas laburábamos. Porque se juntaba el público que salía a caminar. Yo tenía una barra de clientes que hasta la llave me dejaban. Para ellos se iban a caminar tranquilo, volvían, se tomaban su cortadito café. A las 12 empezaba la gente a almorzar. Y después venía la gente de la playa. La hora de la playa, la hora del té, le llamábamos nosotros. Terminaba la hora de la playa del té a las 8, ya empezaba la cena, venía el encuentro para ir al baile, de las Watt, Space y todas esas cosas ahí que había en la barra, y después a las 6 de la mañana la vuelta. O sea que era, apenas daba el tiempo para ir levantando la silla por sectores, pasarle el trapito y bajarla. Y... era así, sí. Las 24 horas tremendas.
Después hay fotos de acá de la fragata llena, mirá, la terraza llena de gente. Acá está Yuyo, acá estoy yo. Acá da un poquito de diario. Este diario yo lo guardé por esa foto, salimos en el diario una vez y bueno, y vino. Y acá hay otra foto y está toda la historia de los 60 años de la fragata. Que cuando cumplió 62 años hicimos una fiesta grande, cerramos. La fragata quedó abierta hasta las 8 de las 6 de la tarde. A las 8 de la tarde, nadie lo supo, o sea, pero era como es canilla libre. Pero le regalamos una escarapela a la gente cuando cumplimos 62 años. Eso fue muy bueno. Las buenas madrugadas de los años 79, 80, 81, a las 5 de la mañana, a las 6 se cerraba la cafetería. Para vender licuado, vendíamos licuado, cerveza, whisky y vino. Porque rendía más. Y teníamos, o sea, no es que achicábamos menú, pero ya era. Nosotros íbamos con el menú y era chivito, sándwich caliente, napolitano. Ni media luna vendíamos, porque era, ¿sabes? Se vendía más. Yo le contaba a ellos hoy que llegaban a vender entre las 5 y las 8 de la mañana hasta 10 mil dólares vendíamos. Pero eran más de 300, 400 personas, llegaban y... La fragata, la segunda casa de los brasileros era la fragata. Vos, si llegabas el 27, 25, 26 de diciembre hasta el 7 de enero, parecía que estabas en Brasil. No entraba nadie, o sea. Era Brasil, Brasil y Brasil, todo brasilero, la mayoría. Polenta, todo a comer lomo, filé de lomo, filé de lomo y filé de lomo. Haber trabajado ahí es un orgullo. Un orgullo que no, nunca me voy a olvidar. La verdad que nunca me voy a olvidar. Y yo lo extraño. Y se extraña la fragata. Y a veces mi señora me dice, no podés volver atrás, porque hay que ir para adelante, pero ya está quedando viejito uno y queda la historia de uno que vivió ahí, creo que nunca más se va a volver. No hay, creo que no hay restaurantes como eso, no va a haber. Es imponente. La fragata, como dice la gente, era única. Cuando mi padre llega a Punta del Este y ve la zona y le dice al hermano, vamos a comer algo a la noche, dijo, no, acá a la noche los restaurantes están cerrados. Dijo, ¿cómo que están cerrados? Sí, están cerrados. Dice, yo vengo acá y pongo un restaurante y lo vamos a trabajar las 24 horas. Y Donato le dice, vos estás loco, vas a dejar el trabajo que tenés en Montevideo fijo para venir a esto que recién empieza. Mi padre al otro día caminó todo Punta del Este y eligió en la parada 1 una proa frente a Liga de Fomento y dice, acá va a estar el restaurante. La llegada de mi familia llega a Donato en la década del 30, Donato Carbonaro, a trabajar a Punta del Este en la construcción del San Rafael. Tenía 18 años y venía a un lugar que era un pueblito muy, muy pequeño que estaba en desarrollo. Él a los 13 años trabajaba en el Parque Hotel, era ascensorista. Y yo siempre le digo, papá, por lo que vos me contás, eras el niño esponja. Le gustaba mucho, era una persona muy amable. Hablaba con quienes, los operadores turísticos con quienes llegaban. Y él lo que les preguntaba, sobre todo, cómo habían hecho su fortuna. Porque era hijo de migrantes italianos. Y los que llegaban ahí eran todos europeos. ¿Sí? Y usted, la pregunta de él era... ¿Cómo hizo su fortuna?
A esa altura que yo te digo que él vino a conocer a su hermano, él ya estaba en la dirección de adquisiciones. Así que ya compraba todo lo que era para el hotel. Conocía el métier. Mi padre siempre lo venía a visitar a su hermano, pero en la década del 40 decide quedarse. Y así llega Antonio Carbonaro a Punta del Este. Cuando Carbonaro tenía ganas de hacer el mejillón y no tenía plata. Entonces un día estaba Pascual en la Ford y le dice, ¿qué te pasa, che, que estás así con esa cara? Y dice, lo que pasa, Pascual, es que quiero hacer ahí un restaurante y no tengo plata para la cocina. Pero por favor, la cocina te la regalo, con la condición que de vez en cuando me invites a comer. Antes de que se estableciera, y le dice al hermano, a Donato, me vas a tener que prestar dinero, porque yo tengo algo, pero tú me vas a tener que prestar más, y entre los dos ponemos el negocio. Y así fue. 1944, 25 de diciembre, se inaugura el Mejillón Bar. La lista de precios o la carta. Acá está la invitación, aquí la tenemos. ¿Cuándo se inaugura? El edificio ya terminado, como podemos apreciar, las calles, era tierra, era arena. Acá mi padre cortando jamón, porque él también ayudaba en todo. Y tuvo que hacer las dos calles porque era arena. Entonces, claro, si pasaba un coche, sobre todo en verano que había más coches que en invierno, levantaba el polvo y caía en la mesa. Entonces plantó tamarices todo alrededor. El frente, ya estaban los árboles plantados. El mozo, Tassano, el más chico de ellos, de la familia Tassano. Y mi tía Ángela y mi tía Irma. Mi padre con Florentino, que era uno de los principales, yo diría el jefe de los mozos. En un descanso, el personal del Mejillón. Abajo tenemos Antonio Carbonaro con un amigo argentino. Una esquina que si nos ubicamos en la época, Salazar, que era el dueño de la fragata, que estaba en Gorlero, le decía, Antoñito, te vas a caer del pueblo. Porque estaba muy alejado. Si bien estaban esos dos casinos, pero no había mucho movimiento. Y él decía, estoy alejado, pero voy a tener futuro. Y te voy a explicar por qué, Francisco, a Salazar. Porque está creciendo el country y San Rafael. Y sí o sí van a tener que pasar por acá. Y en esa época, bueno, una noche viene una pareja que él no conocía a tomar un copetín. Bueno, tomaron el copetín y luego iban a la casa de unos amigos y querían llevar una botella de vino. Botella de vino cara, porque ahí barato no había nada. Y mi padre le dijo, sí, cómo no. Agarró las dos botellas, las pone en el mostrador y cuando el señor va a pagar se da cuenta que no traía la billetera. Dice, ay, no los puedo llevar, ¿por qué? El dinero me dio para pagar lo que consumimos, pero no para llevar el regalo que quiero hacer. Y mi padre le dijo, no hay problema, usted la lleva y mañana cuando pase o cuando pueda, me las paga. Este señor lo miró y le dijo, ese acto de confianza, ¿no?
Y dice, ¿y usted me las va a dar así sin conocerme? Por supuesto, usted tiene cara de buena gente. Yo se lo voy a dar. Vaya tranquilo y cumpla con sus amigos. Y así fue. Y este señor era un doctor argentino de la alta sociedad de la farándula argentina y ante ese gesto empezó a traer todos los días a sus amigos y a consumir y así pasó a la historia. Él tenía en ese momento la cocina cerrada porque era madrugada y estaba preparando el desayuno para la gente que salía de los dos grandes casinos, que era el Míguez y el Nogaró. En ese momento aparece una argentina, él dice, para mí era cordobesa por el acento y quería comer algo rápido. Y mi padre la atendió personalmente y le dice, yo la cocina la tengo cerrada, pero usted no se me va a ir de acá sin comer algo. Y fue a la cocina y tomó lo que era la roseta, el pan francés de cuatro puntas, y arriba, lo enmantecó, le puso jamón, le puso lomo y ese fue el primer chivito. Lo principal era el pan y la carne, era el jamón grueso que venía antiguamente en lata. Exquisito. Tú mordías aquello y era una delicia para el gusto. Acá tenemos uno, ya con una variación, por supuesto. Te voy a mostrar en la carta, por ejemplo, que tengo a mi lado. Se vendía en aquella época a 0,70. Se vendía el 1.500 por día y el dólar estaba a la par. Así que bueno, solamente de chivitos se manejaban bastante bien en el mejillón. El primer chivito era ese, esa era la roseta francesa. ¿Y por qué le pusieron chivito? Porque la señora en un principio, a la apurada, le preguntó, ¿tiene carne de chivo? Y nosotros no utilizamos la carne de chivo. Y ahí es de ahí viene el nombre. Cuando la señora se fue, que comió dos, porque le pidió otro más, dice, mira, dice los mozos, esto es un plato rápido. Y le vamos a poner chivito porque la señora quería comer carne de chivo. ¿En qué memorias le evoca cuando usted pasa por enfrente de donde fue el mexicano? Me evoca la esperanza de un niño de 13 años, más que todo lo que conté, el esfuerzo de un hijo de migrantes que me llena el corazón. A mí me emociona hablar de papá. Porque fue un tipo muy querible, que hasta el día de hoy en Maldonado lo llaman Antoñito, que ayudó a mucha gente, que dio una fortuna ayudando a los demás. Y la gente me lo dice y me lo reconoce. Y si tuviste un padre, y muchos empleados de él me decían, patrón como Antonio, como Antoñito jamás tuvimos, porque nosotros comíamos la misma comida que se servía a la gente que venía al mejillón. Él no hacía distinción. Un tipo que la gente quiso mucho y hasta el día de hoy me hacen llorar porque me abrazan y lloran ellos. Entonces una persona inolvidable en Punta del Este, inolvidable en Maldonado. Thank you.
Hacia 1945 comienza la construcción de una estación de servicio sobre plena calle Gorlero. En realidad hoy la conocemos como Avenida Gorlero, pero si ustedes analizan, es una punta, Punta del Este, que entra en el mar. La parte más alta es donde está Gorlero, ¿verdad? Por donde circula el camino que circuló siempre. Desde 1918, ese camino se llama Calle Gorlero en honor al primer intendente que tuvo el departamento, que fue Juan Bautista Gorlero y que fue muy, muy proclive a Punta del Este, ¿verdad? Introdujo muchas mejoras en Punta del Este. Era como un paseo obligado, ¿no? Nosotros la salida era salir a caminar por Gorlero. No había confiterías, había muy poca cosa. Pero se llegaba hasta acá, hasta el casino, ¿verdad? Y después se daba vuelta. La ANCAP es como uno de los íconos de Punta del Este. La ANCAP se construyó en la década del 40, que fue una época, una década fantástica para nosotros. Porque ahí se construyó no solamente la ANCAP, sino que se construyó la Escuela 5, el local de la Escuela 5, el local de la Liga de Fomento, algunos edificios, el Cantegril Country Club. Eso es todo en la década del 40. Yo creo que se debió un poco también al tema de la posguerra, ¿no? Por ejemplo, a causa de la posguerra, el edificio de ANCAP, por ejemplo, no tiene vigas de hierro, porque no había hierro, las vigas son de madera, ¿verdad? Y es un edificio que se construyó allá, se terminó, creo que en el 45 se hizo, 45, sí, se inauguró en el 46. Me acuerdo de eso porque a la inauguración vino el presidente de la República, que era el doctor Juan José de Amézaga, que tenía su casa aquí, a unas 3 cuadras de donde estamos nosotros. Es un edificio que siempre ha sido muy, muy considerado por su estilo, ¿verdad? Por su construcción. Es un edificio precioso. Yo recuerdo haber trabajado en ese edificio. Ese edificio tiene la torre, departamentos arriba y abajo locales comerciales. A esos departamentos venían los directores de ANCAP generalmente y veraneaban ahí. Y abajo había locales. Ahí hubo una financiera Oro, que dependía del Banco La Caja Obrera, en la que yo empecé mi vida laboral con 14 años y trabajé muchas temporadas ahí. Al lado había una casa, cuando casi no había ese tipo de comercios, que vendía antigüedades y junto con antigüedades ropa, y ropa antigua. Se llamaba Marie Charlotte, era de dos señoras, hermanas. Y ahí hubo otros negocios, ahí empezó la Casa Colin, después, muchos años después, hubo otros negocios, ¿no? Y después la parte esta de acá, la estación de servicio, famosísima. Por suerte, los arquitectos responsables idearon un proyecto que fueron Lorente y Beraldo, eran dos prestigiosos arquitectos, que creando un edificio que armonizó, que jerarquizó la avenida. No fue una estación de servicio más, sino que fue una construcción muy armónica, con una torre de ladrillo, empleando además materiales propios del lugar, como el ladrillo, la madera, la teja francesa, que no desentonó con ese Punta del Este de tejas verdes que inmortalizó Pierre Fossey, por ejemplo.
y guarda algunos tesoros como un cuadro fantástico de Edgardo Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Que recrea motivos de Punta del Este. Punta del Este siempre tuvo una suerte de pequeños muellecitos que fueron construidos por las familias que tenían sus residencias en esa playa, en la playa inmediata. Sucedió con el de Mailos, ya existía un pequeño muelle, pero que la familia Mailos lo prolongó porque era difícil bañarse entre las rocas. La Playa Mansa, donde hoy en día está toda la plataforma donde están los trailers y los barcos que no están en puerto. Todavía no estaban las marinas, solamente el muelle viejo frente a la aduana, que en ese momento era solo de madera, y el muelle de la Playa Mansa, donde teníamos las clases de natación, que tenía un cabezal redondo. La Playa Mansa, como se concebía en esa época, hoy no existe. Y está donde está el puerto seco, en esa zona gastronómica, todo eso es terreno ganado al mar, y ahí era la Playa Mansa por excelencia, donde la gente se reunía. La Playa Brava recién aparece a fines de la década del 30 como playa, ¿verdad? Era una playa que se consideraba muy peligrosa y la gente no iba. Recién se puso operativo en 1887 cuando se construyó ese muelle, que era un muelle de madera, que yo lo llegué a conocer, era importante, pero que al poco tiempo lo empezó a atacar el teredo, que es un molusco que se come la madera bajo el agua, y hubo que revestirlo de chapas de cobre. Yo recuerdo las mesitas de que era una niña de 5 o 6 años, porque mi abuela y mi mamá de tardecitas iban a tomar mate ahí, hacían tortas, pasteles y eso, y los chicos jugábamos. Si era verano nos bañamos, porque no sobre la parte del agua del mar, sino sobre la, viste, se hacía como una lagunita ahí en el medio.
y ahí nos bañábamos, juntábamos piedritas, y si no llevábamos las cañitas hechas por nosotros para pescar. Los anzuelos, como no teníamos plata, los hacíamos con alfilercito. Le dábamos vuelta la parte de abajo y hacíamos. Y pescábamos igual. Lo que pescábamos más rápido para que no se salieran. Y las mesitas sucedió lo mismo. Fueron creadas en la década del 40 a impulso de una familia y era para poder acceder mejor a los baños de mar. Quien construyó esas mesitas fue durante el periodo de la intendencia de Marzano y había una planificación de hacer otras construcciones semejantes, ¿verdad? Las familias que residían en esa zona le pedían insistentemente la construcción de un acceso al mar. Se construyó una que después fue aprovechada no solo para los baños, sino también para la pesca. Era una vida de pueblo en un lugar que después en verano se transformaba en un lugar internacional donde convivíamos en un determinado momento con los hijos de personalidades argentinas que nosotros ni sabíamos quiénes eran, pero que dependían de nosotros para conocer el verdadero Punta del Este. Entonces de repente estábamos llevando a cruzar por debajo del túnel de las mesitas, que no lo conoce casi nadie, nada más que los locales, un túnel en la piedra recubierto de mejillones, llevábamos a pasar por abajo al hijo o al nieto de los dueños de todos los granos en Argentina, hiper recontra multimillonarios, pero para nosotros era un gurimac. Y la mesita, para los puntaesteños, el símbolo de Punta del Este. No los dedos. Los dedos es una escultura que hicieron en una especie de certamen entre escultores y ganó el chileno. Pero los dedos están hace pocos años. ¿Sabes lo que pasa? Los dedos se han hecho más famosos porque lo han puesto en los libros que salen fuera del país para promocionar Punta del Este y no la mesita, que era lo que tenía que haber sido. Las mesitas para los puntaesteños es el símbolo de Punta del Este. El muelle Mailo, la mesita. De poder dormir con las puertas abiertas, de la simpatía de la gente. Aroma a mar y a pino. Crecimos con Punta del Este y Punta del Este creció con nosotros. Entonces hay algunos lazos que son muy importantes que se llevan dentro, ¿no? Y a veces mi señora me dice, no podés volver atrás porque hay que ir para adelante, pero la historia de uno que vivió ahí, creo que nunca más se va a volver. Mucha gente trabajó desde lo anónimo hasta los más destacados, pero ha sido una obra conjunta, interesante para poder investigar